Un fuerte terremoto sacudió las islas Kermadec. Estas islas pertenecen a Nueva Zelanda. Este temblor ocurrió a 872 kilómetros al noreste de Gunguru y a 892 kilómetros al noreste de Whangarei. Ambas ciudades son de Nueva Zelanda. Este terremoto, que tuvo una magnitud de 6,0, ha sacudido este jueves las islas Kermadec, un archipiélago que está situado en el norte de Nueva Zelanda, sin que las autoridades hayan informado de daños materiales o víctimas, emitiendo una alerta de tsunami. Este sismo se produjo a las 23.45 horas y su epicentro fue localizado a 135 kilómetros de profundidad bajo el lecho marino en el Océano Pacífico, según lo que reportó el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que se encarga de registrar la actividad sísmica de todo el planeta. Este temblor ocurrió, como les mencioné, a 872 kilómetros y a 892 kilómetros en estas ciudades de Nueva Zelanda. Las islas Kermadec están situadas en Nueva Zelanda y en Tonga. Están despobladas, con una excepción del personal de la base permanente que está instalada en la isla de Raúl, que cuenta con una estación meteorológica y de radio. Y Nueva Zelanda, para los que no sabían, se asienta en la falla entre las placas tectónicas del Pacífico y de Oceanía y registra unos 14.000 terremotos cada año, de los que entre 100 y 150 tienen la suficiente potencia como para ser percibidos. Somos Contenido Viral. Mi nombre es Quique Vergara y estoy aquí al pie de la noticia.